Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia que le rompe en dos a todos estos agoreros del cambio climático. Atención, dice, la NASA admite que el cambio climático se produce por los cambios en la órbita solar de la Tierra. Dice, desde hace más de 60 años, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, sabe que los cambios que se producen en los patrones climáticos planetarios son completamente naturales y normales. Pero la Agencia Espacial, por la razón que sea, ha optado por dejar que el bulo del calentamiento global provocado por el hombre persista y se extienda en detrimento de la libertad humana. Fue en 1958, para ser precisos, cuando la NASA observó por primera vez que los cambios de la órbita solar de la Tierra, junto con las alteraciones de la inclinación axial de la Tierra, son responsables de lo que los científicos del clima han denominado hoy calentamiento o enfriamiento, dependiendo de su agenda. En otras palabras, los seres humanos no están calentando ni enfriando el planeta por conducir todoterrenos o comer carne de vacuno. Pero hasta ahora la NASA no ha aclarado las cosas y en su lugar ha optado por sentarse en silencio y observar cómo los liberales enloquecen con que el mundo supuestamente se acaba en 12 años por culpa de demasiado ganado o demasiados pedacitos de plástico. En el año 2000 la NASA publicó información en su página web del Observatorio de la Tierra sobre la teoría climática que decía, revelando que de hecho el planeta está cambiando debido a factores externos que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad humana. Pero de nuevo esa información, unos 19 años después, todavía no se ha hecho pública. Y por eso las izquierdas, desquiciadas y obsesionadas por el clima, han empezado a afirmar que realmente solo nos quedan 18 meses antes de que el planeta muera por un exceso de dióxido de carbono. Pues ahí tenemos, amigos, ahí lo tenemos. El cambio climático ha habido toda la vida. Y la influencia del hombre en el cambio climático, pues no es tan grande como dicen los de la dictadura verde por parte del hombre, sino que los grandes cambios climáticos, pues lo dice aquí, se producen por cambios en la órbita solar de la Tierra. Ni más ni menos. Se acabó todas las teorías estas de la izquierda rancia y radical, toda la teoría de la Agenda 2030, se acabó. Cuando los científicos hablan, los políticos garrapatas directamente tienen que callarse, porque estos del cambio climático es que viven muy bien a costa de meterse en chiringuitos, en historias, pero al final con sus políticas están perjudicando a la sociedad. Absolutamente, o sea, en torno a esta locura del cambio climático, pues pasa lo mismo, se da un axioma en el que nadie puede discrepar, no se dan datos científicos, y cuando aparecen los datos científicos, pues evidentemente se empiezan a desmontar pues todo ese entramado económico que se ha montado en torno al tema climático y que, oye, pues que pone en riesgo precisamente el desarrollo de la sociedad y de la humanidad. ¿Es necesaria la conservación? Claramente es necesaria la conservación, pero también es posible el desarrollo combinándolo con la conservación. Lo que no podemos llegar es al punto al que hemos llegado ahora, en el que parece que la Pachamama, la Madre Tierra, está por encima de las personas, porque eso es mentira. ¿Es posible el desarrollo con la conservación? Claro que sí, y eso es a lo que hay que ir. No hay que ir a este axioma, a esta verdad de fe, a este extremismo, en el que parece que el hombre es el enemigo de la Tierra y que hay que acabar con la población. Porque al final a lo que llegan es hay que reducir la población. Oiga, que no, que puede haber alimentos para la población perfectamente. El problema es que ustedes pues han montado un entramado económico que no les conviene, y entonces pues nos dan un axioma en el que parece que cualquier persona, incluso la NASA, pues ahora que da estos datos, pues dirán que son de extrema derecha o no sé, dirán cualquier tontería de esas, ¿no? Que son de Vox, no sé, cualquier tontería. Señor Bermejo, es evidente que cambio climático siempre ha habido, a lo largo de la historia, ha habido cuatro glaciaciones, claro. Fíjense usted si ha habido cambio climático. Pero claro, lo que estos nos venden es que el cambio climático va a una velocidad de vértigo por la acción depredadora del hombre sobre la naturaleza. Claro, cuando sale la NASA y da una explicación científica, porque ya desde el año 58 tienen pruebas de que el cambio climático se está produciendo por cambios en la órbita solar de la Tierra,
pues lógicamente dejan a estos señores como cagancho en Almagro. Bueno, yo le digo que además que he estudiado geomorfología y es una de las cosas más difíciles que he estudiado en mi vida, le digo que tan miserables son los que van utilizando el cambio climático, que son hechos a lo largo de la historia, para condicionar la vida de los ciudadanos, como aquellos que utilizan la negación del cambio climático. Pero aquí nadie nega el cambio climático. No, sí que los hay, vamos a ver. Y luego están, hombre, es que claro, vemos cada cosa, o sea, igual que estos de la Agenda 2030, que por cierto, quedan 7 años y eso no se va a cumplir, ¿eh? O sea, lo digo por si alguno todavía cree que eso va a ocurrir. Esto era como lo del Nosferatu, ¿no? Lo del fin del mundo, ¿eh? Pero luego están pues estos que si echan cosas en el cielo para que no llueva, ¿sabes lo que le digo? Y todas estas barbaridades, todo esto, o sea, quiero decir, aquí tenemos personajes de estos infames en todas partes, ¿eh? Que al final acaban viviendo de ello, porque al final todos son motivaciones económicas, no nos engañemos. Igual que, ¿cuál era el vicepresidente aquel de Estados Unidos? Al Gore, ¿no? Que era... Sí. ¿No? Ya el mundo se había acabado. Luchar, y luego tenía una mansión con 70.000 bombillas. De o Pedro Sánchez habla del cambio climático, pues, y luego coge para ir a desayunar, ¿no? el avión. Bueno. O habla de que el cambio climático mata porque se queman los bosques, y lo que ha hecho directamente es no limpiar los bosques. O sea, el que mata no es el cambio climático. Lo que mata son las políticas de los políticos inútiles que no limpian el bosque. O quitar el análisis de impacto ambiental cuando hay que poner torres para aprovechar la energía eólica. Pues ha quitado el análisis de impacto ambiental. Curiosamente, en defensa de la naturaleza, elimina la obligación de tener un estudio de impacto ambiental. Sí, sí. Es decir, es que estamos pues en eso, en una gente que se está, bueno, pues beneficiando, y desgraciadamente el problema es que la agricultura, la ganadería, el trabajador, porque esto también está... Pero lo bueno de todo esto... La industria automovilística, están sufriendo la clase media. Sí. Por una ideología absoluta, Juan de Dios, en la que detrás hay gente que se quiere beneficiar económicamente. Lo bueno de todo esto, que una organización como la NASA ya nos dice principalmente por qué se produce el cambio climático. Entonces, choca totalmente con esa religión que quiere, pues, de alguna forma crear una dictadura, un dogma de fe, que lógicamente es un insulto a la inteligencia. Pero mire, algo está pasando, porque... A mí me gusta hablar con la gente que tiene experiencia en la vida. Yo ya tengo 50 años, tengo una poca, pero me gusta con los que tienen 90. Y entonces, cuando tú les preguntas, ¿qué le parece a usted ahora mismo el sol este, ¿no? El sol este que nos está dando, por ejemplo. Y te dicen, fíjate, Juan Carlos, yo que me he tirado segando, cuando era un crío, segando, labrando... O sea, fíjate las horas que hemos echado en el sol. Y no me quemaba. Pero es que ahora salgo a la calle a dar un paseo y el sol le quema. Me quema. ¿Pero sabes por qué? Y entonces cuando alguien que tiene además la piel ya que parece cuero fornido ya, porque eso ya no hay manera no de... Ya no siga. ¿Sabes? Dice, que te diga eso, es verdad que a lo mejor estamos en una etapa donde a lo largo de los próximos 100 o 200 o 300 años va a haber más prevalencia de altas temperaturas que de bajas. Pero es que esto ha sido así toda la vida. Ha sido toda la vida. Sí, el tema es si es el hombre el que lo genera o no lo genera. Y el problema es que están diciendo esta religión que el hombre es el que lo genera. Entonces están tomando medidas de limitación de la población, con promoción del aborto, de la eutanasia, están restringiendo la agricultura y la ganadería, llevando a la pobreza a agricultores y ganaderos, están llevando a la pobreza también a muchas industrias que son necesarias, y al final están limitando el desarrollo, cuando realmente es posible el desarrollo y la conservación. Es posible, sí es posible. Pero curiosamente, ¿qué ves? Que aquí en España, cuando hay que poner torres para el aprovechamiento del viento, de la energía eólica, pues resulta que anulan el análisis, el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque realmente no les importa la conservación.
realmente están, bueno, queriendo mantener un chiringuito con una religión en la que, bueno, si viene un dato de la NASA dirán, pues eso. Amigos, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados sobre el cambio climático. Efectivamente, hay cambio climático, pero las motivaciones no son las que nos cuentan, sino las que les hemos contado nosotros. Vamos a saber la opinión de todos ustedes y para ello vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Hoy he seleccionado estos cuatro mensajes. Clara dice, los trabajadores son los que sacamos adelante España. Claudia nos dice, los que tienen que dar un paso adelante para que Sánchez deje de gobernar son Feijóo y Abascal. Lucas nos dice, Feijóo tiene que sacar a María Guardiola de su formación si de verdad quiere que haya un cambio en España. Y por último, Jorge nos dice, el próximo 23 de julio tenemos que hacer un voto útil para poder sacar a Pedro Sánchez del gobierno. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues hombre, la verdad que el voto útil nos llevaría a sacar seguro a Sánchez de gobierno, pero nuestros dos invitados seguramente que no estarían a favor del voto útil, ¿no? Yo estoy a favor del voto útil. El voto útil es Vox para sacar las políticas. Ya, pero ahí se refiere al voto útil a Feijóo. Yo me refiero al voto útil, sin apellidos. El voto útil, el que pretende realmente sacar las políticas inhumanas que está haciendo Pedro Sánchez, el voto útil sería, es Vox, en su caso sería Vox. El señor Bermejo, ¿en su caso el voto útil sería votar a Vox? Claramente no. Pues mire, a lo mejor hace un año o dos, puede que sí, hoy no, porque, insisto, no están poniendo por delante, yo creo, los problemas reales de la gente y están sacando temas ideológicos que yo creo que eso les va a penalizar. Y lo que sí es importante es que el voto más inútil que hay es el que adquieres, tú crees que es útil y al final lo que acabas es dándole todo el poder a la industria política que siempre nos devasta, es decir, y que al final nunca cambia las cosas, no acaba cambiando. Recuerden ustedes el voto útil que se le dio en su día al PP en el año 2011 y qué es lo que ocurrió. Pues hombre, si ponen ustedes a Feijóo y a Rajoy, si es que son primos hermanos. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar pues hablándole del submarino. Y esta noticia que dice por qué la Armada de Estados Unidos ocultó que captó la implosión del submarino con un sistema de detección secreto poco después de desaparecer. Dice, ¿ocultó la Marina de los Estados Unidos información sobre la desaparición del submarino Titán? Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revelado que la Armada comenzó a escuchar al sumergible Titán inmediatamente después de que la pequeña nave perdiera comunicación con la nave nodriza, aproximadamente una hora y 45 minutos después de su misión el domingo por la mañana. El funcionario dijo que el sistema de detección acústica de alto secreto de la Marina detectó sonidos que eran consistentes con una explosión o una implosión cerca de donde se encontraba el Titán el jueves. La Marina pasó esa información a la Guardia Costera, que continuó su búsqueda porque la Marina no consideró que los datos fueron definitivos. Según la Marina, la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la misión de rescate, que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar la vida de los cinco tripulantes, como recoge el Washington Post. Se desconoce por qué no se informó previamente de este dato y por qué, a pesar de haber detectado dicha implosión, se organizó un gran operativo de búsqueda para tratar de encontrar con vida a los ocupantes del submarino cuando en realidad las autoridades ya intuían que podían estar muertos. Este jueves, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados horas antes cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo mientras realizaba una expedición para ver las ruinas del famoso transatlántico. Pues amigos, vamos a ver cómo fue la implosión de este submarino, del Titán. Ahí se nos ponen los compañeros las imágenes, ahí lo tienen. Miren ustedes cómo queda directamente pulverizado. Es increíble, y lo cierto que esto fue detectado por la Marina de los Estados Unidos, y aquí viene la polémica. ¿Por qué no informaron de esa implosión y por qué continuaron con la búsqueda a sabiendas de que ya estaban muertos? Esta es la gran polémica que se está creando. Bueno, no lo sé, sinceramente, pero quizás sea también
porque los indicios que pueda tener la Marina de Guerra americana pues no fueran definitivos, y siempre, pues bueno, cuando hay una esperanza intentas agotar hasta el último minuto. Sinceramente no sé cuál habrá sido la razón, ¿no? Pues... A ver, el señor Bermejo tiene una teoría, explícala. Yo es que soy muy mal pensado. A ver, cuéntanos. No sé, yo es que cuando ocurre una cosa de esta y dentro hay las personas que hay, que se supone que son personas que tienen cierta influencia, ¿no? A nivel empresarial, incluso institucional, etcétera, y con magnates de este tipo que hay, bueno, pues no sé. Cualquiera sabe, ¿no? Yo soy ¿usted qué mal piensa? Pensado. ¿Que los han matado o qué? Pues puede que se los hayan cargado, sí. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque no a todos, a lo mejor con que ahí solamente hubiera una persona objetivo. Eso es una forma de censura también, ¿no? Dicen los técnicos que, bueno, el submarino ha bajado varias veces y que era un prototipo como tal y que verdaderamente sufre esa implosión por el desgaste del propio submarino, que lógicamente al ser un prototipo no lo tenían experimentado hasta cuánto podía aguantar el submarino. Y lógicamente también detrás de este submarino hay muchísimas empresas tecnológicas, armamentísticas, para ver hasta qué punto este submarino, que estaba hecho por titanio y parece fibra de vidrio, pues podía aguantar. Por lo tanto, que también había muchos intereses alrededor del propio submarino hasta qué punto podría aguantar. Puede que esta gente, pues, a lo mejor no los hayan matado, pero que formaban parte de un experimento sin saberlo. A ver, yo he leído mucho de, bueno, pues como es todo, ¿no? Porque al final las guerras son el detonante de todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Prácticamente todas. Yo he leído mucho de la guerra submarina, sobre todo de los años finales de los 30, ¿no? 40, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue la eclosión de los submarinos. Esas bañeras, ¿no? de sumergibles y tal, y en esa época, estamos hablando de, pues eran realmente resistentes en muchos aspectos, impresionante, ¿no? Hasta el hecho de soportar cargas de profundidad, etcétera, ¿no? E incluso en pocos años se evolucionaron a modelos que eran realmente impresionantes, e incluso se llegó a hacer uno que era ya casi como lo que hoy tenemos, ¿no? Los nucleares, ¿no? Entonces, yo es que a día de hoy, en el año 2023, que alguien pueda pagar el dinero que se ha pagado para entrar ahí y que el dispositivo que les va a hacer la excursión no esté a la altura para bajar a cual... Ya, no le digo al punto Nemo en medio del Pacífico, pero hombre, que gustó, y ya hace años que veíamos los, ¿no? ¿Se acuerda usted de los reportajes de Jacques Cousteau? Bajaba por ahí por las profundidades sin ningún problema, un batiscafillo. Claro, lo que pasa con esto es eso, que era un submarino experimental y lógicamente sabían que ya había aguantado, pero no sabían cuántas veces podía aguantar. Por eso ha implosionado, porque es como una rueda de coche que a lo mejor explota. Pues sí, funciona hasta que el desgaste hace que descarte. Señor Bermejo, cuando termine las vacaciones, ¿le gustaría ir a la Costa del Sol? Bueno, cuando termine las vacaciones, cuando termine las elecciones. Pues a ver si podemos ir. Esperamos, la Costa del Sol siempre es un buen sitio para ir. Pues yo le voy a recomendar un buen sitio en la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y amigos, se nos ha pasado el tiempo, se ha acabado el programa, nos tenemos que ir. Señor Bermejo, muchísimas gracias. Placer. Don Juan de Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Desearles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.